Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Podcast Los Tres Amigos. Hola amigos, volvemos con las críticas en caliente y esta vez le toca el turno a Han Solo, una historia Star Wars. Ah, ¿qué me ha parecido la peli? Pues sensaciones encontradas. Ya puse en Twitter las primeras reacciones, o mi primera reacción, que fue meh, que bueno, ni fu ni fa, ¿no? La peli no aburre. Las escenas de acción, están bien realizadas. Y lo que pasa es que es muy irregular. Y no creo que sea o haya sido el cambio de los directores por Ron Howard, sino más, yo creo que el problema está en el guión de Kasdan e hijo. Porque los actores también están muy bien, sobre todo los secundarios, ¿no? Woody Harrelson, Paul Bettany, que se lo pasan grande. ¿Cómo se llama? Donald Glover, sí, lo he hecho bien. Donald Glover está genial, aunque sale muy poco. El robot L3, o no sé cómo se llamaba, también un personaje, otro robot chulo que sale en la saga, que llaman muchos. Pero bueno, lo que es la historia, ¿no? Y el viaje del protagonista para mí no tiene sentido. Sobre todo teniendo las Star Wars clásicas, ¿no? Donde el viaje de Han Solo de ser un tío que se la suda todo, solo quiere enriquecerse con la guerra, a ser el bueno, ¿no? Aquí pues se repite el mismo viaje, por lo que entonces no tiene sentido su viaje en Star Wars. Bueno, no me enrollo mucho porque esto es una crítica en caliente. Pues eso, irregular. No me ha aburrido, pero no creo que la vuelva a ver esta peli. No, mañana se me habrá olvidado seguramente. En fin, ya cuando hagamos el próximo programa, que está cerca, lo prometemos, y hablaremos, nos centraremos ese programa solo en los blockbusters importantes del año, de que hemos visto y de los que tienen que llegar. Ya hablaremos de ella más a fondo, a ver si Iván o Hugo o ambos la han visto. Así que nada, no he visto Deadpool, así que no os puedo decir si podéis ir a ver una o os recomiendo una u otra, ¿no? Han Solo, pues no lo sé. Si eres fan de Star Wars, pues no te molestará, pero no es una película, una notable película, ni mucho menos. En fin, nos vemos, amigos. Los Tres Amigos, un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At AquaVita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at AquaVita. Visit aquavitality.com and begin your journey today.